Bandas y desfile de estudiantes de diferentes centros educativos amenizaron la celebración del pueblo barbeño ante la firma de la presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, que declara héroe nacional al coronel Nicolás Aguilar Murillo, quien se destacó por su valor y patriotismo en la campaña nacional de 1856-1857. En la memoria de los héroes nacionales se resguarda nuestro mejor patrimonio moral. En sus lecciones encontramos el basamento espiritual en que se funda nuestra patria y en su legado descubrimos esa argamasa que nos une y nos da el sentido de pertenencia a esta tierra. Hoy tenemos la valiosa oportunidad de recordar la figura del zapador, del héroe nacional, del discreto campesino barbeño. Asimismo, Chinchilla destacó que cada año se recuerda con orgullo la batalla de Santa Rosa y la de Rivas. Sin embargo, menciona que los sucesos de la batalla de la Trinidad del 22 de diciembre de 1856 no son recordados con el mismo valor y con el mismo significado. Con la firma de declaratoria como héroe nacional y defensor de la libertad del coronel Nicolás Aguilar Murillo, estamos devolviendo al coronel Aguilar al justo sitial de nuestra historia, junto a héroes como José Joaquín Mora, Juan Santa María y José María Cañas, porque sus acciones que marcaron el principio del fin de los filibusteros en su aventura por nuestras latitudes no volverán a permanecer ocultas de las páginas de nuestra historia. Además, hizo un llamado para rescatar los valores de aquella generación de costarricenses para que su simbolismo se integre en la vida ciudadana y en la acción diaria de las y los costarricenses.